estudios que demuestran que la actividad física es algo fundamental para tener múltiples beneficios, tanto para la mamá como para el bebé. Una de estas actividades físicas muy recomendadas durante el embarazo es el pilates prenatal. Se encarga de trabajar cuerpo, mente y a la vez un trabajo respiratorio muy específico para ir muy bien preparadas físicamente de cara al parto. Fundamentalmente se intenta tener una reeducación postural porque con todos los cambios que tenemos físicos en el cuerpo durante la gestación vamos a adoptar unas curvaturas demasiado excesivas en toda la espalda. Para ello vamos a intentar mantener el culete siempre apretado y todas las vértebras intentamos apoyarlas en una pared imaginaria. Los hombros tienen que estar relajados porque tendemos a llevarlos hacia adelante porque el pecho nos va a crecer mucho más. Y hay que intentar sacar el pecho bien alto y en esa línea que tenemos incluir también la cabeza, que la cabeza no esté hacia adelante ni hacia atrás. Hay que intentar siempre pensar en crecer hacia el techo, en elongarse, en crecer. Nunca nos deberemos de poner encima de lo que es la tripita presionando el bebé hacia fuera del abdomen o hacia el suelo pélvico, debilitando tanto el abdomen como el suelo pélvico. Es importante y primordial tener una buena higiene postural y se trabaja fundamentalmente dos grupos musculares muy importantes durante la gestación, como son el abdomen y el suelo pélvico. El abdomen es importante tenerlo fuerte para tener un buen posicionamiento del bebé, que la tripa no esté caída hacia adelante y el bebé esté sujeto o soportado por la vejiga y que luego haya disfunciones de suelo pélvico como incontinencias urinarias, y el suelo pélvico para tenerlo fuerte y elástico también. También se va a trabajar la respiración, que es muy importante de cara al parto, porque nos va a ayudar a relajarnos y a desestresarnos un poquitín. De esa manera vamos a poder aguantar un poquito mejor las contracciones, la fase de dilatación del parto.